Derribando mitos. Las emociones no son ni buenas ni malas. Cuando se trata de hablar de emociones, lo primero que me viene a la mente es de encasillarlas en dos grupos. Las emociones positivas, las buenas, y las negativas, las malas. Se sabe que ambos grupos en el dominio del cuerpo tienen el poder de desatar una serie de eventos en nuestro cerebro, según que sean emociones positivas como el amor, la alegría, la paz y la tranquilidad, o que sean negativas como el susto, el miedo, la angustia, el enojo. Las positivas, por un lado, desencadenan la producción de serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina, entre otras, que son también llamadas el cóctel de la felicidad, ya que activan el aparato simpático y nos ponen en modo crecimiento, ampliando nuestra seguridad, confianza, calma, serenidad, un ambiente interno ideal para la creatividad, así como para la regeneración celular. En cambio, las negativas desencadenan en general la producción de adrenalina y cortisol, otro tipo de cóctel muy diferente, que al derramarse por la corriente sanguínea, activa el aparato simpático con un cierre de actividades, nos pone en modo alerta, listos para atacar, defendernos o huir. Nos generan estrés. Y en el mismo sentido, provocan un cierre a las posibilidades, a la comunicación y a la creatividad. En el dominio de la mente o de las palabras, a nivel intelectual, las emociones que catalogamos de negativas son las de mayor poder transformacional, son las que nos ofrecen la materia prima para nuestro crecimiento, desarrollo y transformación. Tomando el caso de la emoción del miedo, y particularmente en una situación muy común, cuando debemos hacer una presentación en el trabajo o en un show, si cantamos o tocamos un instrumento, mismo en una conversación difícil, una situación en la cual debemos exponer algo nuestro ante el público. Allí surge el miedo, miedo a lo que dirán, miedo a pasar el ridículo, miedo a estar expuestos a nuestros defectos o nuestro ser interior. Se dice que el miedo es el resultado del desequilibrio entre mis recursos y el peligro que identifico adelante. Entonces, para superarlo, puedo trabajar en aumentar esos recursos o trabajar en achicar mi evaluación del peligro. Y a menudo entra aquí en juego mi autoexigencia, de lo cual podremos hablar en otra ocasión. En mi vida tuve muchas ocasiones en que pude experimentar ese miedo escénico, sea en una presentación en mi trabajo, sea minutos antes de entrar a la cancha a jugar un partido oficial de rugby representando la primera de mi club, sea en una presentación con mi banda de rock, o sea preparándome para una conversación de coaching, y siempre el miedo estuvo ahí presente, antes de la acción. Y ese miedo sigue estando presente, aunque ya no le huyo ni espero que no aparezca. Ese miedo me provocaba sensaciones, dolor de panza, ansiedad que termina rápido, nervios. Ahora bien, ni una sola de esas veces el miedo me paralizó ni impidió que yo realice la actividad requerida. Sí, es verdad que los nervios pudieron haber influenciado ligeramente los resultados alguna que otra vez, pero eso es todo. Rescato entonces que el miedo siempre me acompaña en esas instancias y que, en vez de verlo como algo a evitar, lo cual a mi entender es imposible, puedo verlo como un compañero que me da pautas sobre mi estado de preparación. El miedo me dice: ¿estás listo? Vamos, ¿te falta algo? El miedo en estas situaciones en particular es el aliado que me ayuda a estar lo mejor preparado posible para la acción.
y me suelta la mano ni bien inicia la acción. Y si es así, para estas situaciones en particular, quizás también lo es para la mayoría de ellas. El miedo que me agarra antes de una conversación importante con alguien, un ser querido, un jefe. ¿Qué me está queriendo decir allí? Quizás simplemente que me prepare con hechos y argumentos que fundamenten lo que yo quiero decir. Quizás que elija el buen momento, un buen lugar para realizar esa conversación. O quizás alguna otra cosa. ¿Y a vos? ¿Qué te estará queriendo decir el miedo cuando te invade?